Servicio País Cultura es un programa que se implementa entre la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Consejo de la Cultura. Y busca principalmente trabajar en comunas a lo largo de todo Chile que han tenido un acceso limitado al arte y la cultura. Se trasladan a vivir a la comunidad, empiezan a reconocer estos valores que existen y hay un trabajo durante 2 años a través de herramientas teóricas de gestión cultural, de derechos culturales, de gestión de proyectos, de difusión, producción y también con el apoyo de artistas externos que vienen a trabajar a la comuna. Empezar a hacer talleres en verano, enero, febrero y marzo estábamos completos de talleres, la gente seguía tan interesada por eso, llegaba, tomaba el cafecito, se celebraba el día, no sé, de un cumpleaños de alguna beneficiaria. Para mí fue muy bueno, sobre todo por los talleres que tuvimos en otras partes, como ser Punta Arenas, Puerto Varas, donde pudimos ir. Tengo la suerte de estar ahora viviendo y trabajando en el Parque Nacional Torre del Paine, pero me inspira más porque allá, ¿qué más para practicar, para todo lo que aprendí en el taller de fotografía? Lo estoy tratando de aplicar allá, sobre todo lo que es la forma manual de una cámara, porque todo el mundo puede poner en automático y va a sacar una foto buena igual, pero yo ahora allá estoy aprovechando a poner todos los conocimientos que tuve acá con Fernando, el otro curso que tuve el año pasado con la otra chica que vinieron. Así que no, pues eso quiero seguir, ojalá que todos los días una foto distinta. Y hoy día estamos haciendo el hito de egreso, que es la actividad que marca el egreso de la comuna, del barrio, en este caso Cerro Castillo. Para la comuna, el haber traído el programa Servicio País Cultura fue un tremendo aporte. También nos sirvió para poder seguir rescatando nuestra identidad, seguir rescatando nuestras raíces. Yo creo que aquí la comunidad también se sintió muy acogida, se sintió tomada en cuenta, que le estamos entregando una herramienta más, estamos entregando profesionales que estuvieron a disposición de nuestros habitantes para poder avanzar, para poder crear, para rescatar toda nuestra idiosincrasia. Aparte de aprender, también sirvió para conocer a más gente, porque como acá todas estas comunas rurales, las distancias son muy amplias. Nos llevaron varios billones de lana y los dieron una cantidad, entonces con eso nosotros la lavamos, la hilamos, la teñimos y después hicimos madeja y empezamos a trabajar. Experiencia muy agradable. Yo no había participado en los otros talleres que vieron porque realmente no me había entusiasmado, pero realmente es bueno, muy bueno. Nosotros como institución no podemos andar solos por la vida, no podemos andar como llaneros solitarios creyendo que el aspecto cultural es un tema que tenemos que hacerlo nosotros por sí individualmente.
tenemos que ser capaces de efectuar estas asociaciones y en este caso, por primera vez, se hizo una sociedad de tres instituciones. Hemos sido capaces de juntar a dos poblaciones, poblaciones que tienen gran cantidad de habitantes y que son poblaciones también con mucha vulnerabilidad. Y se ha trabajado en la población de Octavio Castro y también en la población Nueva Patagonia. Y después de dos años de trabajo, hemos hecho un tremendo trabajo. Realmente nos sentimos muy orgullosos de este trabajo que se ha realizado en estos dos años acá en Natales. Hay un compromiso de la municipalidad, se ha trabajado codo a codo con Servicio País Cultura, con la Fundación de la Superación de la Pobreza y las personas que han participado en nuestros programas sentimos que han logrado crecer, que han visto otras posibilidades, que se han entusiasmado y esto es como la chispa que ha encendido a las personas a continuar. Como profesional, me llevo un gran resultado, un gran logro de todo lo que hemos hecho en conjunto con las personas, porque como profesionales nosotros necesitamos el apoyo de las personas, sin ellos nosotros no podemos realizar nuestro trabajo. Aquí se está marcando un tremendo precedente, porque finalmente hemos podido decir que quizás este no ha sido un programa más. A veces se tiende a pensar que se llega a la aplicación de un programa en un inicio y después tiene un término, y aquí después cada vecino y cada profesional se va para la casa. Aquí se terminó un proceso de dos años y miren lo que ha sucedido. Las dos poblaciones han conformado un comité aparte para seguir trabajando la temática cultural. Aprendió muchas cosas, tanto la gente como todos los participantes. Nosotros como entre las dos juntas se formó un grupo de esto, que para nosotros fue algo beneficioso. Ya tenemos una agrupación en la cual tenemos 5 meses de antigüedad, somos nuevitas, pero tenemos todos nuestros documentos al día. Lo más lindo que me ha pasado en mi vida después de toda la edad que tengo, 75 años, no había vivido momentos tan compartir con tantas personas, porque uno siempre está en la casa, comparte con los hijos, con los vecinos y ni eso. Yo no soy muy de vecinos tampoco, pero ahí me hice amistades muy lindas. Finalmente terminaron todo enganchado con este taller, hicieron cosas hermosas dentro de este taller. El día que se formó el programa yo estaba ahí, y hasta que terminó. Las personas que trabajan en dicho servicio son personas muy cariñosas, muy amables, muy servicial. Se hace de mucha amistad uno, de mucho cariño con ella y son personas que se entregan en el trabajo el 100%. Para mí ha sido realmente bastante buena porque yo también me he sentido bien como ex presidente de la Junta porque estuve en forma permanente, estable, tratando de cooperar en lo posible con las mujeres. Se dio esta instancia no solamente como de profesional a beneficiario, sino que fue una instancia más cercana, una instancia ya como de amistad. A raíz del programa sí, se empezó a utilizar más los espacios de la Junta, tanto la Junta 23 como la Junta número 24. Como taller nosotros nos reuníamos el día que teníamos que reunirnos y donde se trabajaba y se compartía una rica once en sana convivencia.
gran ayuda, porque estos cursos siempre son caros en aprender. Y es una gran ayuda que uno pueda tener estas oportunidades de poder, para más adelante, a futuro, quizás formar un negocio. Es un buen programa. Debería extenderse durante el tiempo. Me parece que es bastante positivo. Integramos los niños vienen a ver cómo trabajamos nosotros, en fin, y eso es muy positivo. Los niños se van a acordar toda su vida que alguna vez estuvieron viendo personas que estaban haciendo telar, que estaban haciendo tapices, en fin, eso los niños no se van a olvidar jamás. Bueno, yo invito a todas las mujeres de distintos lados donde vaya a haber servicio País Cultura, les invito a que se animen a participar en estos talleres porque aparte de aprender uno hace nuevas amistades, conoce nuevas experiencias, gente nueva, como se dice. Lo importante es que se cumplió un programa, pero también los vecinos quedan con ese valor agregado de seguir trabajando en la temática cultural y eso para un alcalde es tremendamente valorado y creo que es el gran resultado positivo que hemos obtenido producto de este gran trabajo. El vínculo continúa con el Consejo y con la Fundación, pero de una manera indirecta, no con profesionales insertos acá, sino que la idea es que ellos ahora puedan autogestionar sus recursos. Gracias al trabajo mancomunado de 20 municipalidades locales, de la Fundación para la Superación de la Pobreza y del Consejo de la Cultura y el de amistades muy lindas. Durante los dos años lo pasé súper bien.